Y cuando pensamos en la restauración, a veces lo pensamos en, la, en lo natural y en lo físico. Y aunque pensamos en los términos de cómo el Señor restaura las cosas, lo pensamos de forma natural. Uh, and I'm not he's not do that. Y no estoy diciendo que él va a hacer eso. But I think What happens when restoration comes. Pero creo que a veces nos perdemos lo que sucede cuando viene la restauración. Y quiero que sepan que cuando viene la restauración no todo es juegos y diversión. And I want to show you some examples. Y quiero mostrarles algunos ejemplos. Uh, When you restore a home or you restore anything, the first thing you do is you do demolition first. You expose the rottenness, you expose the trash, you expose all the garbage. Expones lo que está podrido, la basura. Uh, there's no restoration without demolition. Y no hay restauración sin una demolición. Uh, you have to expose what is there that is not good.

Always a pleasant process. Así que el proceso de restauración y de renovación no siempre es agradable. So I want to prepare you for restoration. Así que quiero prepararlos para la restauración. That before restoration comes demolition. Que antes de la restauración viene una demolición. And there comes exposing. Y luego viene el exponer. I know God wants to restore America. Dios quiere restaurar a Estados Unidos. Pero no puedes restaurarla sin exponer su iniquidad. and god cannot restore you or me y dios no puede restaurar ni a ti ni a mí without exposing the stuff that's hidden hasta que él exponga lo que está escondido Y entonces el exponer eso y luego la demolición viene. Eso viene antes de la restauración. Tú no reconstruyes o reedificas sobre put, un fundamento malo. No pones el cemento en, en madera que está podrida. Así que entienden a dónde me dirijo con esto. So, if you're going to see restoration, you're going to see a lot of exposing of things. vamos a ver a muchas cosas And obviously, we're seeing that in our country now. viendo eso nuestro país. And it looks pretty bad. muy Because it is bad. Porque es, está mal. But there's no restoration without the exposing, Pero no hay restauración sin exponer. Así que hasta ahora lo que vemos es que esto es realmente algo bueno y no malo. And, uh, office, exposed, y si Trump no hubiera llegado a su posición, no hubiéramos visto cómo todo que todo Now, esto this ha sido expuesto. Y este mensaje no se trata de eso, me? pero quiero usar el ejemplo como un paralelismo a lo que vamos a ver en la Escritura. So gonna, I'm Así que voy a ir saltando de punto en punto. So, espero que lo pueda hacer como lo hice en el primer servicio. So us, Lord, Ayúdanos Señor a entender and to hope. y a recibir esperanza en el nombre de Jesús. Amén. He hablado sobre esto mucho En el último libro in, del, Nue, del Antiguo Testamento En Malaquías 4 Y el verso 4 dice Recuerda la ley de Moisés prophet, Le enviaré a Elías el profeta Antes que venga el día terrible del Señor and then he says, he will Y luego dice Restaurará He will restore. So there's a restoration. Él Amen? restaurará. Ahí está la restauración. Pero hay mucho que sucede antes de la restauración. Y pueden estudiar la vida de Elías que pasó por mucho infierno. He faced, uh, Ahab y Jezabel. Y su vida no fue muy fácil. But he's going to restore the heart Pero él va a restaurar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que la restauración que estamos hablando aquí no es física. It's not like a building or anything like that. No es como un edificio. It's not even a country or nation. Ni siquiera un país o una nación. This is a heart issue. Es un una... Del corazón. That, that God's going to restore. Que Dios va a and so, for anything to happen, you know, uh, in the in the physical, there is has, there has to happen something uh, spiritually. O sea que para que algo pase en lo físico, algo en lo espiritual debe suceder. Many are not being in the Mucha gente no está siendo restaurado en lo natural porque su espíritu no, no ha sido restaurado and, apropiadamente. And, and restored, y mientras tu corazón es restaurado, Amen. entonces en lo natural vamos a ver la restauración. Amén. So, this is the ministry uh, of John the Baptist, it's a ministry. Uh, of Elijah. Entonces, este es el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Elías. Y y es el ministerio que va a suceder en los últimos días antes que regrese el Señor. Así que antes que, que el Señor regrese, happen. debe haber algún tipo de restauración. Y tal vez podemos entender un poco de qué significa esto y cómo va a suceder. Pero también sabemos que antes que Jesús viniera la primera vez, Elijah vino. Vino Elias, in the form of John the Baptist. De Juan el Bautista. So we're going to go into the book of Mark, chapter nine. Así que vamos al libro de Marcos, And the disciples, they all knew that this was supposed to happen. Y los discípulos sabían que esto iba a suceder. So they began to question Jesus about it. Así que comenzaron a a Jesús. And I think they're probably wondering why aren't we seeing something. Porque tal vez estaban preguntando, ¿por qué no vemos que nada físico está sucediendo? Sino porque hicieron esa pregunta a Jesús. Lo vieron hacer milagros. Pero también tenían preguntas diciendo: Pues ya no hemos visto mucha restauración. Y tal vez nosotros estamos pensando: Pues no veo al Señor que esté haciendo en lo físico mucha restauración. Y ellos tomaron In este punto y el verso 11. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? And he said, well, does first come, y él les dijo: Es cierto que Elías ha de venir primero. Y restaurará todas las cosas. In, really y entonces ahí tira algo muy interesante. restauración, boy, you're thinking good things, right? Así que la restauración, estás pensando que son cosas buenas, cierto? It's going to be great. Va a ser Aleluya, grandioso. Aleluya, gloria al Señor. Really Así que vamos a emocionarnos. Y dice: Yet, how is it written that the Son of Man will suffer many things and be treated with contempt? Y le dice, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Says, yeah, le dice, sí, estás hablando de restauración. De que viene Elías, pero <laughs> me van a tratar muy mal. So Así que juntamente con la restauración viene el desprecio. Así que preparémonos para que el desprecio venga a la iglesia. Begins, Cuando comienza la restauración va a haber desprecio. Right ¿Cuánto desprecio estamos viendo por el Amen? pueblo de Dios en este país? ¿Lo ven? Solamente que seas conservador y no cristiano, todavía hay después. No era así tanto antes. Pero ahora sí. Why? ¿Por qué? Because this exposing Porque esto expo de exponer está sucediendo. ¿Entienden? Por ejemplo... When someone comes to me for ministry, Cuando alguien viene para ser ministrado, I have to do this, the ministry of Elijah. Yo tengo que hacer el ministerio de I have to expose whatever's there. Tengo que exponer lo que está ahí. You know? ¿Saben? It's always that way. Siempre es así. And if that person is not really seeking God and wanting to really be healed and delivered and wanting to walk with God, ¿Y si esa persona no quiere ser sanado y liberado, ¿saben lo que sucede? Entonces no se ponen muy contentos cuando expongo ciertas cosas. And there can be contempt. Y puede haber un desprecio. Amén. So entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Dice, pues cuando venga el Espíritu de Elías, he's start pointing out all the problems. Él comenzará a señalar todos los problemas. He's start uncovering, exposing, Va a comenzar a descubrir and then they're have contempt. y a exponer y entonces ellos van a Jesus sentir desprecio. Jesús no fue tratado muy bien. Although he came to restore, Aunque vino a restaurar y a sanar y hacer todas esas cosas. But it says they treated him with contempt. Pero you dice que lo trataron con desprecio. ¿Pueden ver esto? Así que prepárense. They treated Jesus with contempt, si ellos trataron a Jesús con desprecio, how are they going to treat you and me? ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Así que mejor preparémonos para ser tratados con desprecio. Most people don't handle Being treated with contempt very well. y, y este es el problema que la mayoría no sabe manejar ser tratado con I mean, desprecio. Say, oh, the Lord, they, so so Cuántos praise dicen gloria al señor fui tratado con tanto desprecio hoy. Really Yo realmente disfruto sufrir para el señor. O en vez de eso dices me trataron tan mal hoy quiero tomar venganza. That's the attitude that we gotta fix. Esa es la actitud que debemos corregir. This is part of the problem. Porque esa es parte del problema. Y si tenemos esa actitud, entonces Dios no puede restaurar. Y depende de ti y de mí si vemos la restauración and so Jesus is pointing this out. Así que Jesús está señalando esto. So, not only was he treated with contempt, you're going to see in the next verse, Elijah was treated with contempt. Y no solamente fue Jesús tratado con desprecio, sino que Elías también. So restoration is not going to come. Así que la restauración no vendrá. Except there's going to be a lot of contempt for the spirit of God, for the people of God. Excepto que haya mucho desprecio por el pueblo de Dios y por el espíritu de Dios. By those who de parte de aquellos que no aman a dios all the old testament prophets were killed todos los profetas del antiguo testamento fueron matados fueron muertos because they were killed by the people of God. Y fueron Amen. muertos por el pueblo de Dios o los que son llamados pueblo de Dios porque no querían escuchar lo so Así que si vamos a ser restaurados, debemos querer escuchar lo que dicen los profetas. Debemos escuchar lo que dice el Espíritu de Elías a la iglesia. Amén. Cuando alguien trae corrección, When the spirit of Elijah comes, Cuando el espíritu de Elías viene, the devil can always point out the fault el diablo siempre señala la falta of the Elijah, de Elías, the, the de la persona que está exponiendo. Si Dios te puso en este ministerio, prepárate porque muchos sentirán desprecio and por not ti be real happy. Y, no se, y no van a estar felices. And and y tú tienes que tener cuidado that you don't start having contempt de que no comiences tú a sentir desprecio when the demolition exposing happens before the restoration. cuando venga una demolición y cuando venga un exponer. Por eso es que mucha gente nunca es restaurada. Porque no pueden recibir la demolición <laughs> y el exponer. Y por eso la restauración no viene. ¿Cuántos escuchan lo que you estoy diciendo? Get restored, you better adjust the attitude here. Si quieres ser restaurado, pues ajusta tu actitud. All those who are trying to help y todos aquellos que están tratando de ayudar a la iglesia y que ministren en el espíritu de Elías y del Señor vas a estar sujeto a desprecio lo que también viene juntamente con el proceso de restauración If you're not able to handle that, y si tú no puedes manejar eso, have hard time getting restored, entonces vas a tener un tiempo difícil para ser restaurado y para ser usado por Dios. A vas a te, vas, se te va a ser if difícil you cannot handle this. si no puedes manejar esto. Adam Eve, Adán y Eva, sinned, cuando ellos pecaron it, y Dios vino y expuso el pecado, What happened? ¿Qué Adam had contempt for God. Adam tuvo desprecio por Dios. And for his wife. Y por su esposa. Did he not? O oh, no. Did he? Lo hizo. Uh, the woman you gave me. Pues la mujer que me diste. You hear it? Lo escuchan. Contempt. Desprecio. Why is he having contempt? ¿Por qué sintió desprecio? Being exposed, porque él fue expuesto and now he's the y ahora está señalando a otro. I mean, I ¿Cuántos entienden lo que you estoy see diciendo? The he had? Si ven el desprecio que tuvo, no, many like to be, have their no a muchos les gusta que se exponga su iniquidad. That's why we don't see a lot of Por eso es que no vemos mucha restauración. Porque la gente no lo recibe. Creo que somos mejor que, el, que algunos porque be, nosotros lidiamos con esto y porque tratamos esto en liberación we, we do this. y lo hacemos. Pero muchos otros lugares ni siquiera llegan a la superficie they de will esto. Allow it to be hidden. Le, permiten que sea escondido. And they will not Preach in such a way to expose it. Y no predican de forma tal que los pecados sean expuestos. You been, been like y you algunos know. de ustedes han estado en lugares así, But y ustedes we, saben. Here we don't do that pero aquí no hacemos eso. Because to do deliverance, you have to do this. Porque si haces liberación, tienes que hacer esto. Así que yo creo que Dios va a hacer mucha restauración en aquellos que pueden soportar la liberación. Verso 13. But I say to you, Elijah has indeed come, Pero yo os digo que Elías ya ha venido. And they did whatever they wished. Y le hicieron cuanto quisieron. In other words, they treated him bad. En otras palabras, a él lo trataron mal. Many never did repent. Muchos ni siquiera se arrepintieron. And so you can see with restoration, Así que podemos ver que con la restauración también hay mucha basura que va a suceder. And you see what's happening in our country. Y tú estás viendo lo que está sucediendo en nuestro país. Dios realmente. Wants to restore America. Dios verdaderamente quiere restaurar a Estados Unidos But a lot of people don't want it. Pero mucha gente no lo quiere the media doesn't want it. Los medios de comunicación no quieren the Democrats definitely don't want it. Los demócratas definitivamente no And quieren about 95 of the Republicans don't want it. Y como 95% de los republicanos tampoco quieren Y muchos de los medios sociales De las redes sociales the tampoco medical lo quieren profession in general doesn't want it. Los médicos tampoco quieren. They don't want to hear the truth. Porque no quieren escuchar la verdad. Y no quieren que se expongan ciertas cosas. Mejor lo censuran y lo cubren, lo esconden. He's going to or not. Y yo creo que Dios va a ver a la iglesia y eso va a determinar si Él restaura a Estados Unidos o no. Amén. Y voy a hablar de la restauración de Estados Unidos en un minuto. So they mistreated Jesus, they mistreated Elijah or John the Baptist. And so there is going to be so much contempt for people that are of the Spirit. And you're going to see this. Now I'm going to go now. Y vamos a ver esto. And we're going to look at David. And I've kind of changed my whole concept of how the kingdom was during the time of David.

Let's look at Psalm 69. Vamos a Salmos 69. This is David. Este es David. And uh, I would say in this psalm he is not having a good day. And this is the king of Israel. Y este es el Rey de Israel. The one that's anointed of the Lord. Aquel que está por el Señor. The one that is. A man after God's own heart. El que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. And he is king after Saul. Y él es rey después de Saúl. Y Dios está preparando para edificar este reino. Y ya hablamos sobre el espíritu de Absalón Y cómo Dios Amen? expuso toda la iniquidad que había en Israel. So let's look at king David here. Así que vamos a ver al rey David. In verse 1, en el verso uno, it says, Oh God, save me, for the waters have threatened my life. Now he's not talking about physical waters. Él no está hablando de aguas físicas. He's talking about the flood of accusations and contempt and war against him personally. Está hablando del diluvio de acusaciones de desprecio y de guerra en contra de él personalmente. Well, if God, pero si Dios es un nombre, pero si David es un nombre de Dios, ¿por qué why tuvo que pasar por eso? Con contempt? ¿Por qué está encarando el desprecio? Why

esto debe estarte sucediendo te va a suceder si no te ha sucedido y mientras el Señor haga más restauración más vamos a ver esto he said, sunk down in the deep mire. y dice me he hundido en cieno profundo There's no y no hay donde In hacer words, pie en otras palabras ni siquiera he llegado al fondo waters, flood overflows he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente this me nega David, esto está sucediéndole a David a great, great man of God. un hombre grande de Dios And how does he handle this? y cómo maneja él esto it shows us how we're supposed to handle it. nos enseña a nosotros cómo se supone que nosotros lo manejemos y si no tenemos el mismo espíritu de David, entonces vamos a ser destruidos por el diluvio. El diluvio son palabras falsas, Noticias falsas, propaganda, acusaciones. Amen. No tengo la menor idea cómo el presidente Trump ha podido soportar cómo lo ha hecho estos cuatro años. Christians were half as determined as he was, we we would be in pretty good shape. Si los cristianos fuéramos por lo menos la Amen. mitad tan de determinados como Brother, lo es él, estaríamos en otra situación. We better learn from him. Creo que debemos aprender de God's él. Because God's trying to show us something and we don't even see it. Porque Dios nos está tratando de enseñar algo y no lo vemos. How that man has has gone through what he's gone through and maintained his sanity. and a no como este hombre ha podido pasar todo lo que ha pasado y aún mantener la cordura la cordura no tengo la menor idea pero yo creo siento que David it. también sufrió muchas cosas similares y no lo hemos visto Let's go on. así que movamos adelante cansado estoy de llorar my throat is parched Reseca <coughs> está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. David está diciendo: Señor, estoy esperando. ¿Cuándo me vas a vindicar? ¿Cuándo te vas a mostrar? I'm all this stuff estoy viendo todas estas cosas. Y mis ojos me están fallando. ¿Cómo puede ser esto así? así? ¿Cuántos se han sentido de esta forma? Que tus ojos te están fallando, engañando, y dices: esto no puede this. ser así, pues David pasó por esto. Aquellos que me odian sin causa. Son más que los cabellos de mi cabeza. Y no sé cuántos cabellos tienes en la cabeza. Algunos tienen más que otros. Pero entonces otros tienen más enemigos que otros. Algunos tienen pocos enemigos que pero yo creo que, so, que david tenía mucho cabello porque al tenía el cabello largo que se le enredó en el árbol así que yo creo que david tenía mucho cabello i know you have enemies así que yo sé que ustedes tienen enemigos Anybody have one or two enemies? alguien tiene por lo menos uno o dos enemigos Anybody got more than the hairs of your head? alguien tiene más que los cabellos de su cabeza david did. pues david sí brother he had a hard time él tuvo un tiempo difícil Y era un hombre de Dios Era un hombre llamado por he Dios Era un hombre justo Obedeció al Señor en casi todas las áreas de su vida see, he, he Pero él ve que Dios está lidiando con él En el medio de todo esto Dios está trabajando en Through él Mientras toda esta basura Pero lot muchos cristianos instead of receiving it and letting God deal with it they get contempt for the spirit of elijah they get even contempt for the lord pero muchos cristianos en vez de recibir esta esta dilación del señor con ustedes entonces lo que hacen es que sienten despres those who would destroy me are powerful y aquellos que me destruyen son poderosos so David had Así que había una conspiración en contra de Dios. Habían personas que estaban regando rumores sobre él, tratando de destruirlo. En medio de que él quería ser el ungido de Dios y liderar la nación de Israel. The devil el diablo does not want restoration. no quiere la restauración. El diablo quiere que estés enojado con Dios y con la gente so para que él pueda impedir que el Señor traiga la restauración que Dios quiere. Y creo que por eso es que depende de la iglesia. Whether God restores America or not. How we deal with what's going on right now. And let's look at David. He said, They are more powerful. They are powerful being wrongfully my enemies. They're, they're, I'm not their enemy. Why are they. Y dice, sin razón son mis enemigos. Yo no soy su enemigo porque son ellos mis enemigos. Yo no le estoy haciendo nada a ellos, entonces son mis enemigos sin razón. No es triste tener a alguien Amen. de enemigo que tú no consideras que es tu enemigo, pero ellos sí te consideran su enemigo. And this is, this is David. Y esto le está molestando a David. Miren esto. what i did not steal Lo que no me robé, i have to restore tengo que devolverlo. he said i didn't steal anything but i got to restore back what i didn't even steal he's king Él es rey. he's god's anointed Él es el ungido de and Dios store, back, y tiene que devolverlo aunque no haya hecho nada. You ever had something like that happen to you? ¿Te ha sucedido algo así? Donde tienes que restaurar algo lo cual no te has tomado para ti. Y la gente quiere Amen? algo de ti que tú no puedes dar porque tú no se lo quitaste. I mean, that's discouraging. eso and there's many people discouraged, right? now y hay mucha gente but ahora. We're, every, every time we get together i'm going to try to give you a, a word that's going to encourage you and say you can, you can do this thing. you and then verse 5, he says, god, you know my father, you know.

And they come and say, I need help. Porque entonces ellos han venido a pedir ayuda. Then you expose it. Y entonces tú expones but eso. God, God is going to do the exposing, amen. Pero Dios es que expone. He says, verse 7

Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Dice que hasta mis hermanos me odian. Así que yo no sé. Yo sé que ninguno de ustedes tiene ese problema en su familia I know all the and love you. Porque yo sé que todos sus hermanos y hermanas lo saben. Like Pero David dice, soy como extranjero para mis hermanos. I mean, David's not having a good day. Así que David no está teniendo un buen día. Así que, ¿cómo puede él responder al final de respond? todo esto? ¿Cómo va a responder? Verso 12. Verse 12. Those who sit in the gate, Dice, los que se sientan a la puerta. Los sabios y los líderes se sentaban a la puerta. They talk about me. Ellos hablan de mí. This is David. Este es David. Soy la canción de los borrachos. ¿Te imaginas ir a un bar y que alguien esté cantando una canción sobre ti? Oh, gracias al Señor por David, ese zorrillo. Están cantando canciones sobre David y están borrachos. Y la gente escucha eso. Toda la gente ahí en la Harry Hines. they hear this song. Escuchan esa canción. It's, not, it's not a popular song. Y no es una canción popular. i mean, when a bunch of drunk... you ever heard a bunch of drunks sing? Algunas veces escuchado a borrachos cantar. i know y'all... i have. el pastor sí. i was even one of them at one time. el fue uno de ellos durante un tiempo. it's not pretty. Y no suena muy bien. it's not pretty. is it larry? ¿Verdad que no? <laughs> you know what i'm talking about? don't be innocent <laughs> back there. Um. <laughs> But, I mean, you hear, do you understand what David's going through here? ¿Ustedes entienden lo que David está pasando? La gente está hablando de People él. La gente lo está acusando. It's not pretty. Y no se ve muy bien. Amen. Amen. He suffered a lot of accusations. Él sufrió muchas acusaciones. Miren esto. The last part of verse 13. En la última parte del verso 13. verse as for me. As for me. Pero a mí. Okay, now we're going to see how David operates. Vamos a ver cómo David opera. My prayer is to you. Pero yo elevo a ti mi oración. I'm going to take this to you. Yo te lo voy a llevar este asunto a ti. At an acceptable time, en un tiempo propicio. Oh, God, in the greatness of your loving kindness, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia. Answer me. Respondeme. With your saving truth. Con tu verdad salvadora. En otras palabras, In other words, solo, all stuff is lies, solo la verdad, mientras todo lo demás fake, eran mentiras, news, eran noticias falsas, it's son acusaciones, it's not true at all. no eran verdad, you no eran see, cierto. The, y Estados Unidos no fue que originó las noticias falsas. Esto ha estado sucediendo por años miles de años And it happened with y pasó con David And he said, Answer truth. Truth y él dice respóndeme con tu verdad salvadora solo la verdad va a arreglar el problema he, he saying, y él está diciendo la verdad is save me. It's eventually come out. me va a salvar porque va a salir a la that, luz eventualmente que Eventually, God's going to bring the truth out. Así que esta es la esperanza que debemos tener que todo lo que es falso, todo lo que se está diciendo, la verdad va a salir and those eventualmente. Y aquellos que quieren saber la verdad, pues Deliver lo van a saber. Me from the mire, do not let me sink. Sácame del cielo y no me dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Do we here? ¿Entendemos algo aquí? Que esta no es una solución política. Él no va a ser liberado políticamente. Dios va a ser su libertador. ¿Entienden que la solución eventualmente en el país no va a ser política sino espiritual? If the people of God, si el pueblo de Dios, I, this is introduction. I haven't gotten in the message yet. es okay? la introducción. Todavía no entro al mensaje. But if the people of God can understand what what I'm saying and what what God is saying here. We can see victory. Pero si el pueblo de Dios puede entender lo que yo estoy diciendo y lo que Dios Verse está diciendo, 15. vamos a ver la victoria. May the flood of water not overflow me. Verso 15. No me cubra la corriente de las aguas. May the deep not swallow me up. Ni me trague al abismo. May the pit not shut its mouth on me. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. So you think you got problems? Así que tú crees que tienes problemas. Like ¿Te gustaría cambiar de lugar con David?

Verso 19. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza mi, y mi ignominia. Y su afrenta, su vergüenza y su ignominia es pública. Está frente a todo el mundo. De la misma forma que estuvo la de Jesús. To this. Y escuchen esto: mi broken my heart. La afrenta quebrantado mi corazón. David tiene el corazón roto. He es el líder del país. Y es el líder de este país. Anointed, y es el ungido de Dios. Y todo esto le ha afectado. So Así que también a nosotros nos afectará. Pero entender It's cómo David key. manejó esto es la clave. You know my reproach, my shame, my Todos mis adversarios están delante de ti. Dice, mi corazón está quebrantado y estoy enfermo. Y esto es peor que el COVID. Él no tenía COVID, pero era peor. Esperé compasión. Está esperando que alguien venga y diga, ay, lo siento tanto, me siento tan mal. ever wanted sympathy? Algunas veces has querido compasión. I mean, a ¿Cuántos han querido un poquito de compasión? Y entonces te dice, pues ahí aguanta. ¿De qué estás hablando? Be a man. Sé hombre. Be a real woman. Sea una mujer de verdad. Saying, I'm for that, but I... <laughs> y dice, bueno, pues eso no era lo que estaba esperando, pero. There was none. Así que no hubo nadie. He had nobody no tenía nadie que le mostrara compasión. How would you like that? ¿Cómo les gustaría eso? Nobody. Nadie. Nobody understood. Nadie entendió Nadie mostró compasión. Tú eres el rey, tú estás bien. You're the great man of God. Tú eres el hombre grande de Dios. You are the Lord's anointed. Tú eres el ungido de Dios. What are you doing? Wanting sympathy? ¿Por qué quieres compasión?

The sufferings of Christ was on him. los sufrimientos de Jesús estuvieron sobre él que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa núblense sus ojos para que no puedan ver y es que sus lomos tiemblen continuamente y no veo realmente a David a sus enemigos y yo realmente no veo que David estaba bendiciendo a sus enemigos. Porque el Señor dice, bendice a aquellos que te maldicen. Pero creo que David no había recibido ese mensaje. Pero él está verdaderamente peleando en contra de espíritus. It's a it's a spiritual battle here. Es una batalla espiritual. Sean borrados del libro de la vida básicamente que se vayan al infierno you know, eso es lo que está diciendo May they not be with the y que, no, que su nombre no sea inscrito con los justos Now, ahora vamos a ver cómo David comienza a organizarlo todo says, I'm y dice estoy afligido I'm y adolorido tu salvación o oh Dios me ponga en alto él aceptó The affliction. La He accepted the pain. Look what he says. Miren lo que dice. I will praise the name of God. With song. Con canciones. And magnify Him with thanksgiving. Y lo con de so he's kind of going through all this. I'm. Having a little pity party here, you know? ¿A así que le está pasando Teniendo así su fiestecita De sentirse mal con Anybody él mismo? Have a pity party this Christmas? Alguien ha tenido su fiesta de, de depresión Anybody En esta have Navidad one this, have a, this year? Alguien tuvo una okay. este año everybody had a pity party, right? Alguien ha tenido una fiestecita Ahí have celebrando su depresión Alguien se ha sentido como David Este año Amen. ¿Ven? So this is, this is normal, Christianity. Así es normal, es el cristianismo y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. God want our sacrifice Dios no quiere nuestro sacrificio. When going wrong. Cuando todo va mal. He said, God. Rather have praise and thanksgiving than anything Él dice else que I can Dios do. mejor quiere la alabanza y acción the de gracias La mejor forma de salir de esa situación Es venir a adorar al Señor and, and A darle gracias al Señor Lo mejor es cambiar tu actitud Y darte cuenta que Dios está en control de todas las cosas Que vienen en contra tuya Cada God is using for your salvation. Dios lo está usando para tu salvación. That's what he said in verse 29. y Eso es lo que dice en el verso 29. I'm afflicted and in pain. May your salvation set dice Estoy afligido y adolorido, que tu salvación me ponga en alto. A lot of believers don't realize muchos creyentes no se dan cuenta que lo que estás pasando es para tu salvación. Y muchos personas nunca se salvan porque no manejan el y mucha gente no son salvos porque no saben cómo manejar eso. No manejan la de, la el desprecio. verse 32. the humble have seen it and are glad. Dice, Los verse 33. the lord hears the needy, he does not despise. El Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Dios escucha a todos aquellos que están en cautividad. Y el verso 35. Y Miren esto: dice, Salvará a Sion. Edificará las ciudades de Judá. Y dice, verso 36, the descendants will inherit it y las descendencias de sus siervos la heredarán y los que aman su nombre morarán en ella. So on, Así que, aunque este desprecio estaba sucediendo en contra de David, he God was still going to do the él se dio cuenta de que Dios iba a restaurar. So right Así que, ahora mismo, lo que está sucediendo yo no sé lo que Dios va a hacer en Estados Unidos. I don't know if he's going to restore America. Yo no sé si Él va a restaurar a Estados Unidos. Él no me ha dicho. No sé si le ha dicho a alguno de ustedes. Pero Él no me ha dicho a mí. And, uh, I believe, though, y yo creo que Él va a restaurar a su iglesia. I know He, he said He's going to do it. Yo sé que él dijo que lo va a hacer. Él dijo, enviaré a Elías y lo voy a hacer. Amén. Amen. Oh, Así que esa es la introducción. Now let's get into the message. Ahora right. vamos a entrar el mensaje. You ready? ¿Listos? Acts chapter three. Hechos, capítulo 3. Verso 16. Y por la fe en su nombre. The name of Jesus es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre. So Peter and John had just healed this man. Así que Juan y Pedro han sanado a este hombre. And then they speak in verse 19 y entonces están hablando en el verso to 19 the rest of the people. al resto de la gente. And this is a prerequisite for restoration. Y este es el prerequisito para la restauración. Repent, Arrepiéntanse. Return. Convertidos so para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor and he may send Jesus, y él envíe a Jesús the Christ appointed for you, el Cristo designado para vosotros, a quien el cielo debe recibir until the period of restoration hasta el día de la restauración of all things, de todas las cosas. Which God spoke by the mouth of the Holy lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas. Así que él está diciendo que Jesús va a estar en el cielo. Nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos y el Señor vendrá y nos refrescará. Y entonces todo será restaurado. Just about the time the Lord comes. Ahí cuando venga el, el Señor. Now, when we start studying the book of Revelation, y cuando comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis, vamos a ver más que infierno en la tierra antes que Jesús venga a restaurar. So now, Así que ahora, what do we do ¿qué hacemos en el Vamos a ir. La restauración del tabernáculo de David. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado que Dios va a restaurar el tabernáculo de David? Levante su mano. ¿Cuántos saben lo que es el tabernáculo de David? What, what was it in the Old Testament? ¿Qué era eso en el Antiguo Testamento? Tell me. ¿Alguien que me diga? La presencia de Dios in the en el tabernáculo. Uh, twenty-four-seven. 24 David had twenty-four-seven praise, worship, everything in the in the tabernacle. David tenía alabanza y adoración 24/7 en el tabernáculo. The ark of the covenant was there. El arca del pacto estaba allí. The Spirit of God was there. The el mercy Espíritu seat was Espíritu there. Espíritu de Dios estaba allí, el asiento de la misericordia All estaba that, allí. And David took it. He kind of took it to a new level. Y él lo llevó a un nuevo nivel. Amen. Amen. And then we've heard God's going to restore the tabernacle of David. So what do you think that is? Anybody got any idea? Has he done it? ¿Lo ha hecho? Yes or no? ¿Sí or no? I may think yes. ¿Cuántos dicen que sí? I may think no. ¿Cuántos dicen que no? See, the yes, the, the loud yeses outweighed the noes because they were afraid to say no. Los que dicen sí pues fueron más uh, se sintieron más que, los que dicen yes que no. Y los que dijeron que sí es porque estaban en el primer cheaters, servicio. Cheaters, cheaters. Ahí trampositos. Okay. Well, we're going to look at the, the tabernacle of David. Así que vamos a ver el Tabernáculo de David. And look at the life of David. I just read in Psalm 69 David's heart. Miren la vida de David, acabo de leer el Salmo 69 y vemos el corazón de David lo que vemos en el tabernáculo de David es solamente una reflex, una, un reflejo de quién era David. Era un reflejo del corazón de David hacia Dios. Y eso es lo que realmente But es el tabernáculo de David. Así que vamos a ver lo que eso quiere decir hoy. Now, in Acts 15, watch this. Ahora en Hechos 15. Miren esto. Verse 1. Some men came from Judea and said, Unless you're circumcised, you can't be saved. Y algunos descendieron de Judea y decían, Tienes que circuncidarte para ser salvo. Now, we know that that's. Not right. Correct. Y nosotros sabemos que eso no está correcto, ¿cierto? But obviously, back then they hadn't come to that conclusion yet. ellos en ese entonces no habían llegado a esa conclusión. Now, how they arrive at the decision here is really important. Guys. Así que como ellos llegaron a esta decisión es muy importante. How they arrive at the decision that you didn't have to be circumcised to be saved. It's very important because it's going to show you about the tabernacle of David. Como ellos llegaron a la conclusión de que no tienes que ser circuncidado para ser salvo, tiene que ver con el tabernáculo de David. And they said uh, so. They had a big discussion about it. Y entonces tuvieron una gran conferencia sobre esto. In verse five, some of the Pharisees uh, who had believed in the Lord stood up and said, "It is necessary to circumcise them." And direct them to observe the law of Moses. Y en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar esta decisión y debatieron sobre esto. Say, Entonces se pregunta, ¿qué tiene esto que ver con el tabernáculo de David? Pues espera un momentito dice hermanos vosotros sabéis que en los primeros días Dios recogió de entre vosotros por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo así como nos lo dio a nosotros y no hizo distinción entre ellos nosotros y ellos. So in other words, en otras palabras, they got baptized in the Spirit, ellos fueron bautizados en el Espíritu and they were not y no fueron circuncidados. Así que ellos dijeron para que tuvieron que ser circuncidados. They got saved. Fueron salvos. They heard the gospel, escucharon el Evangelio. Y fueron bautizados en el Espíritu así como nosotros. I mean, ¿Cuántos entienden el punto? I mean, saying, well, ¿Cuántos dicen, mira lo que sucedió? They need to be saved. ¿Por qué necesitan ser circuncidados si ya son salvos? Si tienen que hacer eso para ser salvos, entonces tenemos un problema.

que Jesús había hecho en medio de ellos. So Paul and are saying, Así que Pablo y Bernabé están diciendo Nosotros vimos lo mismo they con got los gentiles, got they saved, fueron salvos, fueron sanados, fueron so liberados. Así que, ¿cuál es la situación con la circuncisión? Bueno, pues alguien tiene que tomar una decisión. James. You know James ¿Saben quién era Jacobo? ¿Saben quién era Jacobo? El hermano medio hermano de Jesús he was the of the church in Jerusalem. era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y después que él escuchó todo dijo, "Hermanos, escúchenme." Entonces él tiene una revelación that's really amazing here. que es asombrosa. That's really amazing Dios se related how God concerned himself taking a, Among the gentiles, a people for his name. Dice Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Déjenme mostrarles. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Él está citando lo que dice de reedificar el tabernáculo de David. ¿Hay un tabernáculo de David en Jerusalén right ahora mismo? No. No. But he's saying, I will rebuild it Pero él está diciendo: Yo lo reedificaré. And I will it. Y yo lo restauraré. ¿Entonces qué crees que entonces, ¿qué crees que el, el reedificar el tabernáculo de David es físico o espiritual? It's spiritual. Es espiritual. La restauración of the of del tabernáculo de David no es algo your, que vas a ver en lo físico. Con tus ojos no so, lo es. When we talk about restoration, Así que cuando hablamos de restauración, muchas veces no es lo que pensamos. No es lo que pensamos. Y él tuvo una revelación. Let me flip down. He said, dice, yo restauraré el tabernáculo de David so that the rest of mankind para que los hombres busquen al Señor. El resto de los hombres busquen so al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de restaurar el tabernáculo de David? So can get happy. Para que todos estén felices y tengan un servicio grandioso de alabanza said, y adoración. So Él le dice, "Lo haré para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre", dice el Señor hará esto desde los tiempos antiguos so Así que ¿cuál es el tabernáculo de David when the Jews got, when the gentiles got saved Cuando los gentiles fueron salvos and the of God came in, y el espíritu de Dios vino you know ¿Saben en qué se convirtieron? Se convirtieron en el tabernáculo de That David. Was the of David Ese fue el tabernáculo de David ¿Why is he going to restore it? Porque lo va a restaurar. You're to be the of Porque tú se supone que seas el tabernáculo Quit de David. Looking for something else. Deja de estar buscando There's otra cosa. Debe haber una 24 horas de alabanza y adoración tu vida debemos estar llenos del Espíritu Santo todo We're el tiempo to be what David did back in those days. y debemos estar copiando lo que David hizo en esos días and why is that? y por qué es eso so can see the David in you, para que la gente pueda ver el tabernáculo de David and en ti y entonces digan yo quiero un poco de eso That's what I want. Eso es lo que yo quiero. I would love to have that. Me encantaría tener eso. Por eso es que Dios hizo eso en los gentiles. He restored the tabernacle of David in them y restauró el tabernáculo de David en ellos. So that people will seek the Lord. Para que la gente busque al Señor. La salvación era solo para los judíos. It was not for gentiles. No para los gentiles. Era para los, para los judíos desde el Jesus principio. Died, y cuando Jesús muere the came, y viene el espíritu entonces la gente se convirtió en el tabernáculo de David, so has the of David? entonces has restaurado Dios el tabernáculo de David He has. claro que lo It's ha already hecho restored, folks. ya ha sido restaurado Y si tú te conviertes en ese tabernáculo are, are entonces Dios va a buscar a, la gente va a buscar a Dios that, por ti that's what it was about. De eso es que se trata so, Así que la restauración no siempre necesariamente es física. Él está hablando de algo espiritual. So, the Jews, Así que los judíos is very interesting. es muy interesante. You know what they were looking for? ¿Saben lo que estaban buscando? Through the prophetic word? A través de la palabra profética. When Jesus came, what were they looking for? Cuando Jesús vino, ¿qué estaban ellos buscando? Take a guess. Adivinen. ¿Estaban buscando un salvador para que sanara a ¿Qué era lo que estaban buscando? No estaban buscando eso. ¿Saben lo que estaban buscando? La restauración de Israel. They were looking for the king to estaban buscando que viniera el rey and restore Israel to its former glory. y que restaurara Israel a su belleza antigua. Estaban buscando por un reino político. I mean,

It's not what you see in the physical. No es lo que vemos en lo físico, it's righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el an reino. Earthly, it's not an earthly thing. No es algo terrenal. Así que Jesús se está preparando para ir al cielo. <clears throat> disciples still don't get it. Y los discípulos todavía no in entienden Acts 1, 4. Y en Hechos 1:4, he gathered the disciples together. Dice que juntó a los apóstoles y les dijo, esperen la promesa del Padre. Said, lo cual les dijo, oyeron esto de mí. Said, pues Juan bautizó con agua. Pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. You know ¿Saben lo que pensaron los discípulos? que no tiene ni la menor idea de lo que él estaba hablando. Esta es una de las últimas cosas que dijo antes de irse del planeta. ¿Qué tan importante creen ustedes que es esto que él dijo? Very important. Muy importante. So let's see how the disciples así, this. así que vamos a ver cómo los discípulos manejaron esto. Dice, recibirán poder. when the holy spirit has come upon you. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, and you will be my witnesses. and you in jerusalem. En Jerusalén. Oh, i'm sorry i skipped verse 6. Go to verse 6 i got ahead of myself. Okay. so when they'd come together they were asking him lord is it at this time you're going to restore the kingdom to israel. entonces los que estaban reunidos decían señor restaurarás en este tiempo el reino de israel. what is he talking about. de qué está hablando. Está hablando del Espíritu de Dios. Está hablando de tener and poder being baptized in the Spirit. y de ser bautizados en el Espíritu. And what are they thinking about on restoration? ¿Y de qué están pensando ellos que es la restauración? A de, están pensando que Israel se va a convertir en un poder político y militar. Is, is that correct? ¿Es eso correcto? ¿Eso era lo que estaban pensando? Estaban mirando well, a la restauración de Israel. Pero adivinen que ya pasaron dos mil años y todavía yo no ha sido restaurado. Ellos tienen un país. Y tenemos un presidente. Que <laughs> se movieron la capital. Amen, amen. But they're still not where they were, right? That's todavía no están That's what the, the disciples were looking for was this earthly restoration. es lo que estaban esperando, una restauración terrenal. And they said, you know, he's talking about some really important things and they're going back to when are you going to restore Israel to the, you know, you know, when are we going to get our king, man? And ellos estaban thinking Jesús estaba hablando de algo más importante mientras ellos pensaban, are you vas to restore Israel? When are we going to kick the romocrats out of here?

Eso no es lo que es importante Y algunos dicen ¿Cuándo vas a restaurar a Estados Unidos? He said, it's not for you to know. Pues no te toca saber Cuando sea el tiempo tú lo sabrás I Pero no te voy a decir Yo no sé has anybody si nadie that? ha escuchado Que As Dios God va a restaurar you. a Estados Unidos told me. Te ha dicho Dios Porque no me lo so ha dicho a no mí idea if he is or not. Así que no tengo ni la menor idea Si lo va a hacer He may and he may not. A lo mejor sí, a lo mejor no. But if he told Israel, it's not none of your business what I'm on doing. You know what he's telling America? <laughs> it's probably none of our business either. It's okay to, to be involved. Está bien I, I recommend it, el I involucrarse, am. yo estoy involucrado. Okay Está bien estar informado. Okay Está bien conocer. Está bien orar y esperar. Pero saben lo que necesitamos. Necesitamos recibir el poder del Espíritu. Y dice, cuando vengan serán mis testigos. Yo no creo que el mensaje ha cambiado. We're like in those Nosotros days. somos como Israel en esos días. God, restore us? Jesús, Dios nos va a restaurar. Porque si no va a caer nuestro país. Adivinen qué, Israel también cayó. Pero el reino de Dios se mantuvo en alto. Adivinen que en ese tiempo no se trataba de Israel. It wasn't even about Israel. No se trataba de Israel. Por dos mil años se ha tratado de los gentiles. ¿Cierto? Se ha tratado de la salvación de los it's gentiles. Been about the tabernacle of David. Se ha tratado del tabernáculo de David. In the people of God. En el pueblo de it Dios. Not been about Israel. Y no se ha tratado de Israel. Así que si esto se trata de Estados Unidos, lo que está pasando o no, pues no if tengo la respuesta has heard, de eso. Si alguien específicamente ha escuchado, así dice el Señor, pues vengan a verme. Not heard one thing from the Lord about Pero yo no he escuchado ni una sola cosa de parte del Señor and sobre eso. All over the place, and that's fine. Y yo sé que mucha gente está profetizando. But What, what I think pero lo que yo pienso we need to a of David. es que nosotros debemos convertirnos en el tabernáculo de David. James, Santiago, Jacobo, he saw él vio what was going on. lo que estaba sucediendo. He made it clear to the disciples. Y él lo hizo claro a los discípulos. God the of Dios David. ha restaurado el tabernáculo de David Because the Spirit of God dwells in the porque now. el Espíritu de Dios demora en los gentiles now, y ahora. La gente va a buscar al Señor en todo el mundo. Because they see porque ellos ven God dwelling in men. que Dios está morando en el hombre. That's what we need today. Eso es lo que necesitamos hoy. Every one of us, Cada uno de nosotros. Uh, team, Every one of us Cada uno de nosotros. Have got to become a tabernacle. Tiene que ser el tabernáculo. Lamentaciones, capítulo 2. When Elijah and Jesus came, y cuando vino Elías y Jesús, they ellos expusieron todo. Expusieron la corrupción in the, in the system, en el sistema espiritual, en el sistema religioso. In people, expusieron las iniquidades en la vida de la gente. Doing y Dios comenzó a hacer milagros. 2021, yo creo que el 2021, this is the word I hear for 2021, y esta es la palabra que yo escucho para el 2021, I hear restoration. yo escucho la restauración. I hear God wants to restore families. Yo escucho que Dios quiere restaurar a las familias, I hear God wants to restore marriages. los matrimonios, He wants to restore hearts of children and parents. los corazones de los padres y los hijos, He wants to restore hearts to God. nuestros corazones hacia Dios. He wants to restore the tabernacle of David. Y quiere restaurar el tabernáculo de David. Y yo creo que hemos permitido que el tabernáculo de David haya menguado. And God wants to bring it back up. Y Dios quiere que lo levantemos de nuevo. Nosotros necesitamos tener una inyección del Espíritu de Dios en todos en la iglesia. Y toda la gente en la iglesia, Not just one or two. no solamente uno o dos. Estamos entrenando a varias personas para liberación. Yo voy a hacer más enseñanzas y tengo a personas que están impartiendo estas enseñanzas. Hermanos, escuchen. Tú necesitas aprender a hacer el ministerio. Tú necesitas estar lleno del Espíritu. Y tú necesitas hacer estas cosas que... Esos hombres hicieron porque cuando ellos predicaron saved, la gente se salvó, people got healed, la gente se sanó, people got delivered, la gente fue liberada, people got filled with the Holy Spirit. la gente fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué no está sucediendo hoy? Porque no tenemos el poder de Dios todavía. We need to become that tabernacle, Necesitamos amen? convertirnos en ese tabernáculo. Jueves en la noche el servicio de Año Nuevo. Know, Necesitan estar coming. aquí. But you're going to miss if you're not here. no sé cuántos planean venir pero se van a This perder de algo si no vienen esto va a darle inicio al próximo año que viene y vamos a hacer muchas cosas en el nuevo año yo quiero ver a más personas llenas del Espíritu ya estamos viendo en nuestros jóvenes adultos we en, see sus a little here at the en sus reuniones, reuniones. los vemos aquí Aquí en el altar, We need to see more. Pero necesitamos ver más. Dios quiere que seamos el tabernáculo de David. No matter what is going on, sin importar lo que está sucediendo, no importa qué desprecio venga en tu contra, tenemos que ser como David. It, he did not curse God. Él no maldijo a Dios, he did not get mad. él no se enojó, he did not give up. ni se dio por vencido, no tuvo desprecio por el profeta cuando el profeta le dijo, tú eres ese and hombre the last, David. The last verse. Y el último verso. Lamentaciones 2:13 How will I admonish you? Dice les advierto. How can I compare you, daughter of Jerusalem? ¿Cómo puedo compararte, hija de Jerusalén? To what shall I ¿A qué te igualaré el consolarte, virgen hija de Sion? Your ruin is as vast as the sea. Porque grande como el mar es tu ruina. Who can heal you? ¿Quién te podrá sanar? Who can heal Zion? Who can heal the church? ¿Quién puede sanar a Sion y a la iglesia? Y él da la respuesta. Tus profetas have seen for you false and foolish visions. tuvieron para ti visiones falsas y necias. Hay mucho espíritu de estupidez en la iglesia. A lot of false, foolish visions Muchas around, visiones guys. falsas y necias. A lot of foolishness. Muchas, a mucha lot necedad. Of fake. Mucha falsedad. they have not exposed your iniquity let me tell you what a prophet is supposed to do se the things that are hidden he said this is your problem You cannot get healed. Y le dice, este es tu problema, ustedes no pueden ser sanados ni restaurados ni liberados ni salvados hasta they expose your iniquity, que se expongan tus iniquidades so to you from para que entonces regreses de tu cautiverio. That, Sin eso, no, restoration. no hay restauración. Y Dios ha estado haciendo esto en mucha gente este año. no estoy tratando de abochornar a nadie pero cuántos de ustedes han tenido esto que ha expuesto. Señor yo a veces yo digo Señor por qué no me mata si soy tan malo. Kill me and get over with. This is killing me. Mátame ya termina con esto. know what I'm saying? ¿Saben lo que estoy diciendo? Okay, Lord, este es el Señor. This is the Lord. Este es el espíritu de Elías. Exposing. Exponiendo. So he can restore. Para que para restaurar. No, sí yo le vivo. No lo ves como, no lo veas como algo malo. What's going on in the country? ¿Qué está pasando en nuestro país? God is exposing. Dios está exponiendo. And hopefully the country y espero que el país repent, especialmente el pueblo de Dios se arrepienta and God will, will restore America. y entonces Dios restaura Estados will Unidos he do it? I don't know. lo hará? no lo sé he said, for you know, to know the times. y dice no es de para ti que sepas los tiempos y porque yo dije padres alguna vez le han dicho a sus that, hijos parent? que hagan algo y ellos dicen ¿por qué? pues porque yo lo digo ¿cuántos I mean, han hecho I eso? Your, your, uh, ever, ¿cuántos de los chicos han escuchado a sus padres decirle eso? Well, pues eso es lo que Dios está diciendo He He said, Él dice que tengas el poder de Dios busca el poder de Dios ¿por your, qué? Not, know, no necesitas saber solo hazlo

yo oro que sí lo sea. Pero si no lo es, pues no me va a cambiar. Vas a ser tabernáculo de David de todas formas. Amén. Si hay Trump o no hay Trump. Porque of God. no depende de él, depende del Espíritu de Dios. Amen. Y Dios esperó hasta 2000 años y no ha restaurado Israel. Así que restaurará él a Estados Unidos, tal vez. ¿Debemos orar por eso? Claro que sí. ¿Debemos trabajar? Claro que sí. Pero más que nada, Jacobo vio algo. Y dijo, yo veo el tabernáculo de David. Y es para que la gente pueda ver al Señor y buscar al Señor. Si el país logra pasar esto o no, no es tan importante. You and I go to heaven and somebody else goes with us como que nosotros vayamos al cielo y traigamos a personas con nosotros Cuando we get to heaven we're going to look back and say that was a whole lot more important cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a mirar hacia atrás y a decir eso era lo importante y Dios volteó el mundo de cabezas a, a través de unas personas durante un tiempo de mucha opresión en su país so así que Él también lo puede hacer Amen. por nosotros amén so así que levanten you la esperanza ¿quieren ser un tabernáculo de David? pasen adelante you don't, you si no you want to really be a tabernacle of David so it's kind of a loaded question you almost have to come down don't you <laughs> Carolina God wants you to become that tabernacle of David you know that that's, that's what this is all about amen do you hear me I saw you down here dancing like that amen Si tú estás lleno del Espíritu then you are a tabernacle of David. Entonces tú eres el Tabernáculo de David If you're not, you need to get full. Y si no, entonces debes llenarte No sé ustedes, pero yo necesito llenarme todos los días My tank gets empty. Porque mi tanque se vacía Y tú necesitas llenarte también Amén Amen. Young people, you listen. Jóvenes, escuchen. We're gonna make you guys work this year. better get ready. Nosotros los vamos a hacer que trabajen, así que prepárense. I've already instructed uh, Daniel and Judy. Ya he instruido a Daniel y a Judy. You guys are getting ready to go to work. Porque se está, los van a preparar para trabajar. Amen. Amen. You're get to be a Tabernacle of David. Y van a ser Tabernáculo de David. And we're, and people, la gente debería seguirlos donde quiera que vayan. Y decirles, yo quiero algo de lo que tienes. Pues yo voy a la iglesia, así que tráiganlo para acá. Comiencen a sacar demonios. Comiencen a sanar a los enfermos. Comiencen a que la gente sea salva. Y dejen de quejarse. You didn't have it as bad as David. A ti no te pasó tan malo como a David. Él tenía más enemigos que los cabellos de su cabeza. Amén. Y tú tienes pero muchos enemigos, pero no tantos. Okay. If David can do it, si David puede hacerlo, ¿cuánto más? Nosotros no lo tenemos tan difícil como él lo tuvo. Amén. But the closer you get to God, Pero mientras más te acercas and a the Dios more anointing you have, y mientras más unción tienes, más enemigos vienen en tu contra. Qué gozo ese, ¿no? Yo quiero la unción. Good, you get more enemies. Amen. Pues entonces también con eso van a venir más enemigos. But you get the glory of God too. Pero también vas a tener Amen. la gloria de Dios. Amén. Amen. Va a ser un nuevo año. I'm ready to say, hasta la vista 2020. Yo estoy listo para despedir al 2020. Hasta la vista baby. How many want to say Hasta la vista ¿Cuánto baby? Quieren decir Hasta la ah, vista baby. They can bury that year. Lo pueden enterrar ese año. Amen. Amen. It's been a year of exposing. Ha sido un año de exponer. Amen. Amen. I believe y yo creo que 2021 va a ser un año de restauración. Y si yo estoy viendo las cosas adecuadamente, prepárense para restauración. Algunos corazones se han enfriado y se han secado. And God wants to restore it. Pero Dios quiere restaurarlos. The restoration starts here first. Así que la restauración comienza aquí primero. And, Amen. And everybody needs to make a decision. Y todos deben tomar una decisión. Like como lo hizo David. No importa lo que pase en mi vida. No me importa quién muera, no me importa quién enferme, yo voy a servir al Señor. Voy a ser un tabernáculo de David sin importar I don't care what's going on with my husband. no importa lo que esté pasando con mi esposa, con mi mamá, con mi papá, my children, con mis hijos, my boyfriend, con mi novio, my ex -boyfriend, con mi exnovio, <laughs> con el que va a ser mi novio del futuro. Del futuro, aunque ni siquiera se aparezca, no me importa. Yo voy a hacer un tabernáculo de David. And God's David. Gonna restore the tabernacle in y Dios my life. va a restaurar el tabernáculo en mi vida. And gonna all y él va a restaurar todas las cosas. The Lord comes. Antes que venga el Amen, Señor. Amen. Gonna do it, brother. Él lo va a hacer.